vamos a poder establecer contacto vía Skype con Alejandro Quiroga. No sé si tenemos ya la posibilidad de hablar con Alejandro Quiroga. Hola. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Yo les presento a Alejandro Quiroga, y ustedes no lo conocen, yo personalmente tampoco, pero sí que he leído varios libros suyos. Alejandro Quiroga es politólogo, es historiador, es español, aunque imparte clases en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, también en la Universidad de Alcalá, de aquí, de Madrid, y es autor, como digo, de varios libros, entre los que yo destacaría dos libros que a mí me han parecido extraordinariamente interesantes. El primero que leí fue un libro que escribió Alejandro Quiroga en A la Limón con Sebastián Balfour. Es un libro que responde al nombre de España reinventada, Nación e Identidad desde la Transición. Y el segundo libro, que me interesó más aún, por lo original y por lo inédito, un libro cuyo título es Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España. Alejandro, en primer lugar, gracias por atender la llamada de la redacción abierta de Intereconomía. Es un placer. Un placer. Quería preguntarte, Alejandro, porque todos sospechamos que el fútbol ayuda a generar identidades, pero no, al menos yo no sospechaba hasta qué punto, hasta que leí Goles y Banderas. ¿Puedes, si eres tan amable, explicar a los espectadores qué relación hay entre un deporte, el balompié, donde 11 hombres persiguen meter la pelotita en una portería, y la construcción de una identidad nacional concreta? Bueno, son procesos, por un lado, emocionales y por otro lado, bastante complejos a nivel social. Pero creo que se explica muy bien por la carga simbólica que los equipos de fútbol adquieren. Como dices, es un deporte en sí, pues de 11 hombres u 11 mujeres intentando meter la pelotita en una portería. Pero normalmente esos equipos adquieren una representación simbólica muy, muy importante. Pasan a representar ciudades, pasan a representar regiones, pasan a representar naciones. Y esto está cargado con unos factores emocionales tremendamente fuertes. De tal modo que según el que estamos generando, sobre todo a principios del siglo XX, las identidades nacionales vinculadas a los deportes, pues también se fue vinculando al fútbol. El fútbol es el deporte universal por excelencia, es el deporte rey en todo el mundo y digamos que tiene mayor capacidad para movilizar esas identidades nacionales, si bien claro, hay otros deportes que también son capaces de movilizarla. Pero sí es una construcción emotiva, es una construcción simbólica y es una construcción hecha a nivel social. Alejandro, el relato de la furia y de la derrota tantas décadas vinculada a la selección española de fútbol, ¿cuándo acaba ese relato y por qué acaba? Un relato muy largo, ¿cierto? El relato de la furia se inventa en 1920 en las Olimpiadas de Amberes y acaba de un modo medianamente lento, no acaba de un modo abrupto. Acaba, digamos, de un modo definitivo, si se quiere, con la Eurocopa del 2008, con la victoria de la selección española en la Eurocopa de Suiza y de Austria, pero en realidad lo que ocurre es que es en la década de los 90, sobre todo, y en los primeros años de la década de los 2000, ese relato ha ido perdiendo fuerza. Y ha ido perdiendo fuerza sobre todo porque el deporte español, pero también el fútbol en particular, va adquiriendo mayores éxitos. Y también porque la narrativa del fracaso no solo viene, digamos, o acaba por cambiarse con los equipos, sino que sobre todo lo hace porque los equipos españoles ya empiezan a ser bastante más técnicos en lo que hacen, ¿no? Entonces esto
digamos, está un poco cambiado, un poco ayuda a modificar la narrativa del fracaso y la narrativa de la furia, digamos que socialmente ya no tiene mucho sentido. Alejandro, ¿es independiente el relato deportivo del relato político? Es decir, sabes perfectamente que hay veces que no encaja un relato con otro, que cuando el país económicamente está funcionando bien, es próspero y parece que es respetado en el concierto de las naciones, sigue manteniendo una narrativa deportiva derrotista y sombría, y hay veces que todo lo contrario. Que el país, como fue en los últimos éxitos de la selección española, Eurocopas y Mundial, que coincidieron precisamente con un país absolutamente deprimido. Alguien podría pensar que en realidad el fútbol no influye tanto a la hora de elaborar relato nacional o relato de identidad. Es verdad que no siempre casan los desarrollos políticos y los desarrollos sociales con las narrativas futbolísticas. Es decir, lo que comentabas con toda la razón, que en los años 80 se mantuvo la narrativa de la furia y el fracaso, también en los años 90, aunque eso empieza a cambiar un poco, mientras a la vez se intenta vender o se va construyendo una narrativa de país de éxito, de país moderno, de país europeizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay un desfase, aunque quizá a finales de los 90 eso empieza a casar o empieza a, digamos, a solaparse en ese tipo de discursos. Y lo mismo ocurrió con la crisis económica del 2008, que luego desemboca en una crisis política, una crisis social, donde justo se da la paradoja de que eso coincide con la mayor serie de éxitos de la selección española en su historia y creo que de cualquier selección de la historia del fútbol, ¿no? La Eurocopa del 2008, el Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2012, donde el país, digamos, está sufriendo una crisis brutal a nivel económico y a nivel político y social, mientras que los éxitos deportivos siguen siendo, bueno, están siendo tremendos y muy importantes también, no solo en el fútbol, sino también pues en el tenis, en el baloncesto, en la Fórmula 1, en el motociclismo. Entonces, es cierto que hay un desfase en ocasiones, pero quizá lo interesante sea ver cómo se usa políticamente esos éxitos en el discurso político, cómo se utilizan los éxitos deportivos para, digamos, hacer propaganda política y que los gobernantes se lleven, digamos, o arrimen el asco a su sardina en estos periodos de éxitos deportivos. Alejandro, con respecto a los éxitos de la selección, a los éxitos recientes, esas dos Eurocopas a las que tú aludías y ese Mundial de Sudáfrica, ¿crees que ayudaron no esos éxitos deportivos, sino sus consecuencias en la calle y en los medios? ¿Crees que de alguna manera ayudaron a normalizar los símbolos nacionales en una nación, en fin, tan compleja en su identidad como es nuestro país? Sin duda, sin eso, sin ninguna duda, normalizó mucho los símbolos nacionales constitucionales. Es cierto que además la victoria, pues, en ese sentido ayuda mucho a consolidar simbología, a normalizar identidades nacionales y bueno, todos los estudios de sociología nos decían que había una nueva generación de españoles que había crecido sin vincular los símbolos españoles al franquismo, ¿no? Que es una de las mayores rémoras que ha tenido la identidad española y que esa explosión de nacionalismo español constitucionalista pues no tenía apenas o no tenía ningún vínculo con el franquismo. Entonces, sin duda fue muy importante. Consolidó también unas identidades duales que existían en toda España, pero claramente fue el caso de la exhibición de banderas españolas y catalanas en los balcones en Cataluña, la celebración de los triunfos de la selección española en Cataluña con banderas catalanas, con
banderas españolas y el proceso de normalización fue muy intenso. Ahora bien, hay que tener en cuenta que mientras duran las victorias, esos procesos se dan de un modo muy, muy acentuado, ¿no? Cuando desaparecen las victorias, pues la carga emocional pues desaparece con ellos, y quizá los procesos de normalización pues nos parezcan luego menores, pero tampoco haría una lectura, digamos, desde el año 2018 diciendo, bueno, esto se veía venir, ¿no? Está claro que el año 2012 la situación política y nacional es muy distinta, y en ese momento pues sin duda normalizó mucho la simbología nacional constitucionalista. Una última pregunta. Con respecto, entiendo que conoces la polémica que se ha producido con respecto a ese partido Fútbol Club Barcelona, Girona, club de fútbol, que se pretendía jugar en Miami, que era una, en fin, era una idea que tenía el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y que parece que la Federación Española e incluso el gobierno han impedido o están procurando impedir. Esto vendría, entiendo, a hacer patente la importancia del fútbol y su capacidad de movilización política. Sí, se ha dado en otros casos quizá más la capacidad de movilización política que en este en particular, porque según tengo entendido, en origen, esta es una idea de la Liga de Fútbol Profesional, la idea es exportar la Liga Española a los Estados Unidos, donde creen que hay un mercado potencial muy grande, y es cierto que hay muchos seguidores de la Liga. Y entonces, de un modo tanto peculiar, ellos van buscando una serie de equipos y acaban casi, no diría por casualidad, pero acaban después de preguntar una serie de equipos con la idea de que el Girona y el Club Barcelona juegan un partido en Miami, ¿no? Bueno, parece que en principio el Girona dijo que sí, ahora parece que tiene más problemas, y el Club Barcelona, también siguiendo una táctica de internacionalización que lleva muchos años siguiendo, parece que está de acuerdo. Pero si uno tuviera que hacer una lectura, digamos, política del Club del Barcelona en particular, yo la haría a otros niveles, no en el caso de este partido, sino en otros casos, como, digamos, finales de Copa del Rey o exhibición de símbolos independentistas en su momento, catalanistas en el pasado, donde las directivas del Club Barcelona se han significado más. En este caso en concreto, por lo menos lo que tengo entendido, digamos, la manera la cual se llegó a esta decisión, parece que fue más una idea, por lo menos original, de la Liga de Fútbol Profesional, más que del Fútbol Club Barcelona. Entendido. Perfecto. Alejandro, pues ha sido un placer. Mil gracias. Y recomiendo a los espectadores de la Redacción Abierta ese libro del que hemos estado hablando, que es Fútbol y Banderas. Es un libro muy interesante y que les da a ustedes la medida de la importancia del deporte, del balompié, a la hora de forjar identidades colectivas. Alejandro Quiroga, un placer, lo dicho. Un placer, muchas gracias.